¡Papá! ¿Qué estás pasando? ¡Ay! ¡Esta maceta! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Papá! ¡Se lastimó! ¡Ay! ¡Solo me duele la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no se dio cuenta, papá? ¡Con cuidado, papá! ¡Ay, Dios! ¿Ya se tomó su atolito? ¡Ay, no! ¿No? ¡No tengo apetito, mija! ¡Ay, papá! ¡Pero va a comer, papá, porque si no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mejor lo voy a bajar! ¿Ya vas a terminar, mija? Ya. Mejor una ropa, ¿cuánto, papá? Ah, bueno. Sí. ¿Están alegres su música? Ah, sí, mija, es lo único que me entretiene durante el día. Escuchando la música, sí, porque a veces estoy aburrido, mejor pongo mi música, que es lo que más me gusta. Ah, qué bueno, papá. Sí. Está bien. Su música, sí, se la tiene usted, ¿eh? Sí, mi amor, ay, Dios. ¿Cómo se siente? Ay, ahorita ya. Más o menos. Un poco mejor. Ay, qué bueno. Me alegra bastante. Ay, sí, mira, pero me siento débil tal vez porque no tengo apetito de comer. Ah, eso sí, papá. Ay, sí, mija. Póngale volumen. Ay, se escucha. Ahí está, mija. Alegre su música, papá. Sí. Y ya se tomó su pastilla. Ya, mija. Ahí le dejas agüita ahí. Sí, ya, mi pastilla sí, ya me la tomé. Sí, porque si no, va a seguir el dolor del cuerpo y todo, papá. Ay, sí, mija. Ay, te agradezco, mija, por venirme a ver. No tenga pena, papá. Tenga cuidado con su radio, que no se vaya a caer ahí al pozo. No tengas pena, mija. Ahí está bien. Y te agradezco por venir a lavar mi ropa, mija, porque yo así como estoy, no aguanto, papá. Me siento débil. Cierto. Tocar agua helada, yo digo que me voy a empeorar, mija. Ah, sí. Pues no tiene que tocar agua helada, porque si no, se puede dar pulmonía o así. Sí, se me puede empeorar más la calentura, sí. Y el dolor de cuerpo, mija. Cierto, papá. Uy, ¿todavía tienes agua en la pila, mija? Sí, papá, todavía tengo un poco. Ay, si no, mejor voy a sacar unas cuantas cubetas para llenar la pila, mija. No, papá, usted está enfermo, usted es débil. ¿Cómo va a pensar usted? Yo le voy a sacar el agua, le voy a dejar lleno su pila. Ay, gracias, mijo. Sí. Si no, despacio la saco, mija. No, papá, ¿cómo va a pensar usted? Además, me estoy apurando que Atanasio está en la casa. Le voy a ir a hacer su almuerzo. Ah, ¿no se fue a trabajar? No, papá, hoy le tocó descanso. Ay, qué bueno. Sí, pues, papá. Pues fíjate que ya que me decís que ahí está Atanasio, ¿será que no? Me hace favor de venir a sacar la canchita porque ya se me terminó el zacate, mija. Híjole, necesito que la vaya a amarrar allá donde hay pasto. Sí, pues. Ah, está bueno, papá. No sí, tenga pena, yo voy a hablar con él. Ah, bueno, me sí, haces pues favor, porque decirle de que yo, porque estoy muy débil y, sí, pues, y sí, mira que la canchita tiene fuerza y me puede arrastrar, no sí, tengo pues, fuerza para jalarla. Cierto. Sí, mija. Ah, bueno, está bueno, voy a hablar con él. Sí, yo digo que sí, va a decir que va a venir.
Sí, decirle que me haga favor de ir a pastorear allá arriba, mija. Ah, bueno. ¿Sabes? Sí. Pero sin dar caso él no pudiera, pues yo en la mesa tardecita lo voy a pastorear. Pero acá, tener tiempo. Sí, pues, papá. Vaya, mija. Sí. Entonces. Ay, pues voy a terminar de lavar. Ah, bueno, mija. Ya solo esta ropa me falta. Sí. Yo me voy a ir a sentar allá, mija, porque me duelen las piernas. Vaya, papá. Te dejo cuidado. La grabadora ahí, digo yo. Con cuidado, con así, cuidado. Llévese. Bueno, con cuidado. Vaya, mija. Vaya, mija. Con cuidado, papá. No se vaya a ahogar. ¿Ya? Ya. Con cuidado. Ya terminas. Va. Sí, ya. Ya, papá. Te agradezco, mija. Sí. Va a ver, ven solito, mija, papá. Se va a sacar luego su ropa. Sí, estoy bien. Sí. En la tardecita lo vengo a entrar. ¿Oye? Si puedes, mija, sí, pues. Si no voy a hacer la lucha yo de no, entrar. Yo vengo a entrarlo, papá. No se va a esforzarte mucho. Ay, sí, pues. Le voy a decir a Atanasio que vaya a pastorear a la canchita. Ay, me haces favor. Sí, pues, sí, porque si no, pobrecita la canchita y la pil. Sí, como te digo, ya no tengo zacate para. Sí, pues. Y les a dejar, pues. Ya le dejé hecho su almuerzo. Ya le dejé hecho su atolito. Ahí se lo toma, ahí come, porque usted no quiere comer. Es que no tengo apetito, hija. Siento la boca amarga, no. Pero voy a hacer la lucha de tomar un poquito. Sí, pues, ahí come, papá. De atolito. No se va a estar desmandando yo. Vaya, mija. Ahí mira, si se nubla, se entra. Sí, porque eso, si no sí. Empieza el aire frío, le puede hacer mal otra vez. Tienes razón. Tenga presencia, papá. Ya se va a mejorar, ¿o yo? Primeramente, sí. Que Dios te escuche. Que no se esté desmandando, ¿o yo? Vaya, mija, te agradezco. Ay, sí, porque ya es tarde, papá. Ya me voy. Me voy corriendo, papá. Vaya, mija. Ahí sigue escuchando su música. Sí, pues, nos vemos, papá. Haz el favor, cerrar la puerta ahí, mija. Vaya, papá. Bueno. Te vas con cuidado. ¡Ay, papá! Lo bueno que ya terminé mi oficio allá adentro. Ahí ya me dio tiempo a ordenar la leña. Pero ya es tarde. Y mi mamá que no se apura. Y tengo que ir allá a la loma a traer mi insecticida. De plano me voy a ir sin comer. Mijo, ya pensé que ya te había ido. No, pero ya mero me voy porque ya se me hizo tarde. Ay, Dios mío, vengo cansada, mijo. Según yo, pues, ¿no ibas a venir luego? Bien, mijo. Es que dejé lavada toda la ropa de tu abuelito. Ah, bueno. ¿Y cómo sigue? Sí. Ya mejor, mijo, gracias a Dios. Qué bueno por sí, el abuelo. Pues, sí, así es. Uh-huh. Ay, me vine corriendito por tu almuerzo. Y no me acordaba de que tenías que salir hoy, mijo. Sí, pues, pero yo te lo dije desde la mañana. Sí, por eso, mi hijo se me olvidó. Pero ahorita voy a preparar tu almuerzo, ¿viste? Pero ya es tarde, yo ya me voy. ¿Cómo te vas a ir sin almorzar, mijo? Es que quedamos con el señor de que a mediodía venía mi insecticida. No, espérate. Entonces, un ratito, mijo. Pero de repente se acaba. Me quedo otra vez sin mi producto. Ay, Dios, mijo. Mejor voy por mi compra y ahí regreso. No, después almuerzo. No, vas a esperar tu almuerzo. Ahorita te lo voy a preparar. Y fíjate que tu abuelito me pidió un gran favor. ¿Qué favor? Que te fueras a pastorear la canchita. Lo que pasa es que él ya no tiene zacate para la canchita ni para la pil. Pero yo no voy a poder.
Ay, Dios, mi hijo, pero tu abuelito no puede salir. ¿Ya viste que él está enfermo? Hazle favor. Por eso, pero tengo que ir a traer mi compra. Yo lo sé, mi hijo, pero en una carrerita. De plano. Ah, ya sé qué voy a hacer. Ah. Mejor de una vez voy por la canchita. Ah, la dejo amarrada ahí arriba y me voy para la loma corriendo. Sí, pues. Ya de regreso. Pues ya traigo mi producto y me quedo pastoreando. Ah, bueno. Entonces está bien, hijo. Ahorita voy a preparar, estamos descansando un ratito. Pero te apuras, sí, porque ahorita. Se me hace tarde. Bye. ¡Ahí regreso, abuelo! Bueno, mijo. Ahí te vas con cuidado, te encargo la canchita. ¡Salí! ¡Bueno! Vamos. Venite por acá. Acá te voy a dejar, canchita. Aquí te estás tranquila. En lo que yo voy a traer mi insecticida. Ya regreso yo. En un ratito y te vengo a ver. En lo que comes algo aquí. ¿Te estás quieta? Ya vengo. Dinero. Sí, pues con esto me alcanza. Hasta de sobra ahí. Como no dejé un poco de dinero ahí en la casa. Bueno, mejor me apuro. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde dejé el dinero? Por aquí pasé y no hay nada. Yo recuerdo que lo tenía. Todavía lo saqué ahí donde dejé amarrada la yegua. ¿Qué hago? Y era bastante dinero. Y era para comprar mi insecticida. Me urge comprar eso. Ay, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Ay, qué desgracia la mía. Porque en la casa no lo dejé. Yo recuerdo que ahí lo traía. Todavía lo saqué ahí donde es la canchita cuando la dejé amarrada. Está en mi bolsa. No hay nada. Voy a seguir buscando.
fuera poco, pues ni modo, pero es bastante dinero. Estoy seguro que aquí lo saqué. Y ahora... Y la yegua. Sí, aquí la dejé amarrada. Y ahora, ¿para dónde agarró? Solo falta que se la hayan robado. Dios mío. Esto no puede estar pasando. Perdí mi dinero y ahora la canchita. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi abuelo? Peor que él está enfermo, le puede dar un infarto. ¿Qué le digo? ¿Para dónde se fue la yegua? Ojalá conozca el camino para su casa. Me voy corriendo mejor. De repente ya se fue para ahí. ¡Abuelo! ¿Qué, mijo? ¿Ya viniste? Ya. Ah, bueno. ¿Y la canchita? ¿Qué? ¿La canchita decís? Sí, o la dejaste amarrada allá arriba. Sí, pues. Ah, bueno. Ajá. Ah, ajá. ¿La dejaste bien amarrada? Sí, pues. Ah, bueno. ¿Y cómo seguís, abuelo? Ah, pues ahorita ya. Más o menos, mijo, ya con la pastilla que me acabo de tomar. ¿Se te calmó? Sí. Ah, bueno. Único que la debilidad del cuerpo es la que no se me quiere quitar. Sí, pues. Pero poco a poco, digo yo. Ajá. Sí. ¿Pero qué te sentís débil? Sí, mijo. Ajá. ¡Tienes que comer! Es que no me da apetito, mijo. Sí, pues tal vez por la fiebre que tenés. Sí. Te quito el hambre. Yo digo que sí, mijo. Ajá. Si no comes, te vas a debilitar más. ¡Hacé sí. La lucha! Sí, eso voy a hacer porque... Si no, me voy a empeorar más. Sí, pues. ¡Lo acaba uno! Ah, sí, es cierto. Sí, abuelo. Yo te quería preguntar algo. Sí, ¿qué crees, mijo? ¿La canchita conoce bien el camino para su casa? Sí, conoce, pues. ¿Cómo aquí vive? Sí, pues, eso sí. Va. Sí, ¿por qué me preguntas eso, mijo? No, yo digo por si se soltara. Ah, sí, sí, conoce. ¿Y peor si se te soltó o qué? No, no, no. Esa la dejé bien amarrada ahí arriba. ¿Seguro? Sí, seguro. Ah. Ajá. Ahorita solo vine a verte a ver cómo seguías. Ah, bueno. Sí, pues. Ah, está bueno, mijo. Mejor acostate, descansa. Va. Sí, pues. Yo regreso al rato. Ahorita voy a ir a verla atrás. Ah, bueno. Ajá. Ahí te la encargo, mijo. Está bueno, sí, yo pues. La traigo entre un rato. Sí, pues mejor. Que coma sí. Bien y la traigo. Sí, pues que coma otro poco, con eso se llena bien, así, ¿no? O como te digo, no tengo zacate para darle aquí. Así ya llena, ya no va a estar molestando. Sí, y cuando yo la traiga, le doy su agua. Ah, está. Si me haces favor, mijo. Está bueno, abuelito. Ahí va. Te dejo, que me urge ir a verla. Va, ahí te la encargo, mijo. Te apuras. Va. Ahí nos vemos al rato. Bueno, cualquier cosa me llamas. Bueno. Ay, mijo.
Ay. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer ahora? No aparece la canchita. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? Ay. Perdí mi dinero y perdí a la canchita. ¿Y ahora qué voy a hacer? Desgracia la mía. ¡Canchita! ¡Canchita! Eli, buenas tardes, Atanasio. Disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Usted no vio una yeguita pasar por acá? ¿La canchita? No. La de mi abuelo Pascual. ¿Sí la conoce, va? Sí, ya sé. ¿Pero por qué o qué pasó? Es que la perdí. ¿Y en dónde la perdió? Lo que pasa es que la dejé amarrada allá arriba. Y cuando regresé a verla ya no estaba. ¿De verdad? Sí, eso me tiene bien preocupado. Pero ya la buscó bien. Ya. Ya la busqué por todos lados. ¿Qué tiene? No sé, ya me dio un dolor de brazo. Hombre, tranquilo, Atanasio, relájese. No se ponga así porque se puede enfermar. La cara ya me está brincando. Tranquilo. ¿Seguro que no la vi? No, Atanasio. De repente está allá con su abuelito. No, ya fui a ver allá con él y no hay nada. Y esa es mi pena. ¿Le preguntó? Sí. Que sí. La canchita no había llegado, pero... Ahora no sé qué hacer. Ay, Atanasio. Y ahorita mira, ya se me está durmiendo el brazo. No, hombre, pero tranquilo, Atanasio. Ay, es que no sé qué hacer. Mire, y no solo es eso. Me pasó otra cosa. Perdí un dinero en el camino también. Ay, Dios, Atanasio. Pero Piercy también dejó el dinero ahí en su casa, ¿o? No, yo estoy seguro que yo lo llevaba. Y aquí lo tenía yo en mi morral. ¿Sabes cómo lo perdí? Es que me fui corriendo, tal vez. Por tanto brincar, esto se quedó botado. Ay, sí. Y ahorita no hay qué hacer. Pero relájese, Atanasio. Eso quisiera. Mire, si tiene ganas de llorar, llore. Desahógese. No, yo no estoy para llorar. Atanasio, es que es lo mejor que puede hacer usted para que se sienta un poco más relajado. No, no, ¿qué gano con llorar? No gano nada. Sé que no, lo que pero... Me interesa es encontrar a la yegua. Porque igual mi abuelito se puede empeorar si se entera que la perdí. Ay, Dios, Atanasio. Pero mire, yo voy a estar al pendiente. Si en un caso yo veo la yegua, yo se la llevo allá con su abuelito. Me hace favor, entonces. Sí, pero... Porque igual no quiero preocupar a mi abuelo. Sí, pues esté tranquilo. Como le digo, si tiene ganas de llorar, pues hágalo, no, desahógese. No, mejor voy a seguir buscando a la yegua. Está bien, Atanasio, entonces... cualquier cosa... Ahí llego allá con su abuelito. Ahí me hace favor entonces. Vaya, pues esté tranquilo. Ahí nos vemos. Vaya, que le vaya bien. Vaya. Ay, no está tan vacío. ¿Y en dónde dejaría la yegua? De repente la encuentro allá arriba. Mire, aquí haciendo mandados. Ah, qué bueno. Sí, pues. Sí, pues. Ay, don Camacho, no sé si usted ya se enteró lo que le pasó a su sobrino. ¿Qué sobrino?
Atanasio. Ah, el hijo de mi hermano. Sí. ¿Y qué le pasó a él? Estaba allá donde está el nacimiento, como fui a traer agua. Y él bajó bien preocupado, que se le durmió la mano, que ya media cara ya no la siente, que se le está durmiendo, que cómo le brinca, dice. Lo que pasa es que perdió dinero, saber cuánto, para su insecticida. Y dice que como su abuelito lo mandó a pastorear, y él de plano dejó ahí a la yegua y se perdió, se la robaron, no se sabe. ¿La yegua de don Pascual? Sí. Entonces todo eso se le juntó y ahorita él está muy mal, don Camacho. Él tenía ganas de llorar. Yo le dije, tranquilo, Atanasio, si usted quiere llorar, hágalo, desahogues. No, yo no estoy para eso, dice él, pero es que sí está muy mal. Y no encuentra el dinero ni la yegua de don Pascual, y como dice que don Pascual está muy enfermo. Sí, sí. Y si él le dice que perdió la yegua, se puede arreciar o le puede pasar algo peor al señor, pues. Ay, entonces, Dios. Él ahí anda buscando, pero la verdad a mí me pone triste cómo está Atanasio. La verdad que si usted lo hubiera visto, él está así muy mal. Ay, Dios mío, ¿y ahora? Bueno, de plano, voy a ir allá a verlo, pues, porque pobrecito. Sí. Pero lo vio muy, muy mal. Sí, muy mal. Sí, él dijo que ya no sentía el brazo, que se le durmió demasiado. Igual media cara, pues. Ay, ya me imagino cómo estará mi cuñada. Sí, don Camacho, mire que yo estoy al pendiente ahí, viendo si está la yeguita. Así se la voy a encaminar, pero no hay nada. ¿Será que no se fue para allá, para donde él? Dice que Atanasio le fue a preguntar ahí a su abuelito, pero dice que no ha llegado. Qué raro, porque esos animales son muy inteligentes. Pero es lo que él piensa, que se la robaron, pero eso sí lo dudo. Porque aquí en la comunidad, pues, no hay ladrones. Pero no sabe uno, Eli. Pero bueno, yo le agradezco bastante. De plano, voy a regresar. Sí. Sí, pues, de todo modo, le agradezco bastante, Eli. Vaya, sí, mamá, pues. Igual yo voy a estar al pendiente. Vaya. Está bueno, entonces. Está vaya, muy bien. Camacho. Vaya, pues. Vaya, Camacho, nos vemos. Bueno. Pensé que no eras mansita. Pero despacio, ¿eh? Ya vamos a llegar a tu casa. Estaba preocupado, don Pascual, por vos. ¡Don Pascual! ¡Don Pascual! ¡Don Pascual! ¡Con permiso! ¡Adelante! Bueno. ¡En la puerta! Ya venimos, Canchita. ¡Despacio! ¡Ay, Dios! ¿Y qué haces con mi Canchita? Ah, lo encontré allá arriba en el monte. ¡Ay, Dios! Sí, como yo fui a hacer mi leña allá y cabal lo encontré ahí, estaba comiendo. Lo que hice, lo amarré. ¿Y mi nieto Atanasio? Pues la verdad, no sé. ¡Ay, Dios mío! Ay. ¿Y este mi nieto? ¿Con qué razón me vino a preguntar si qué haría la Canchita si se soltara, si venía a su casa o no? Este entonces la perdió. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya que me la encontraste! Pobrecita mi Canchita. Sí, como de qué rato lo tengo amarrado ahí conmigo. Cuando terminé de hacer la leña, me vine para la casa. Pasé dejando mi leña y después me lo traje para acá. Te agradezco, ¿viste? No tenga pena, don Pascual. Israel, ¿te debo algo por venir a dejar? No. Ay, no, no es nada, don Pascual. Ay, gracias, ¿viste? Pero este recondenado mi nieto, ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Que la dejó por allá o qué? ¿Qué pasaría?
Pues la verdad no sé, don Pascual, si ese de acá hace rato lo tengo yo amarrado ahí. Ay, Dios mío. Hace como unos 3 horas. ¿3 horas? Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, porque yo estoy enfermo y le pedí favor que la fuera a pastorear. Ah, yo pensé que usted lo había sacado. No, hombre, yo le pedí favor de pastorear mi canchita solo porque estoy malo y no aguanto, le dije yo. Ay, Dios, mira, será que me puede hacer el favor de ir a amarrar al corral solo porque yo no aguanto. ¿Y dónde tiene su corral? Ahí abajo, mira. Ah, bueno, ahorita yo voy a amarrar ahí. Ay, hace favor. Ay, Dios, canchita chula. Ay. Ay. Ahí, abajito, ahí. Ay. Ay, hace favor de amarrarla. Tranquilízate, mijo. Ya no aguanto. ¿Cómo te fue a pasar esto, mijo? ¿Sabes? Ya se me durmió la cara. Ay, no, mijo. Tómate tu remedio, mijo. Ay, Dios. ¿Y para qué te llevaste todo el dinero, digo yo? ¿Hubieras llevado solo que ibas a gastar? Mira, ahora perdiste todo el dinero. Ay, mijo. Ay, no. Y tengo muy preocupada. ¿Por qué? ¿Y la yegua de tu abuelito? Eso es mi pena. Ay, ¿qué va a decir el abuelo si no aparece? No, solo que él está enfermo con una noticia así. Ay, Dios mío. Ay, pero tranquilízate, mijo. Tómate tu remedio. Tómate despacio. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, mi brazo. Ay, ay. Ay, mijo. Ay, tranquilízate, mijo. No me duele. Te vas a enfermar, mijo. Ay, ay. Dios mío. Ay, ya me está agarrando también esta no. Pierna. Ay, 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 ay. Mejor no te hubiera mandado, mijo. Ay, Dios. Pues sí, pero como me insististe. Ay. Pues sí, mijo, yo. Ay, Dios, te dije eso porque para ayudar a tu abuelito, pues. Ay. Vaya, solo fuera la yegua y el dinero que por perdí. Eso fue te bastante. Digo, mijo, ¿por qué te llevaste todo el dinero? Ay, Dios mío. Ay, no. Ay. Ay, mijo, tranquilízate, mijo. Te vas a enfermar. Vamos a buscar la yegua, mijo, o te llevo al doctor. Porque yo te veo muy mal, mijo. Mijo. A ver qué vamos a hacer, ¿no? Ay, Camacho. ¿Qué les pasó? Ay, Camacho. Ay, Dios. Dios. ¿Qué te pasó? Atanasio está muy mal, Camacho. Ay, pero viene el agua. Sí, ya viene. Pasemos adentro. Venite, venite. Con cuidado que me duele el brazo izquierdo. Ay. Con cuidado, cuidado, cuidado. Ay, cuidado, cuidado. Cuidado. Es el agua, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué pasa? Ay, pero ¿qué sentís, pues? Ay, ya se me durmió este brazo. ¿Sí? Y la cara ya no la siento. Ay, Dios. Ay, ahorita le hice un sacate ahí. Ay, Dios. Ay, Dios. Todos los nervios. Ah, eso está bueno. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Ay, mira, tío, que me ocurrió una desgracia. ¿Qué pasó? Perdí a la canchita, la yegua de mi abuelito Pascual. Ay, Dios mío. Ay. 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 ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Era pues, lo que pasa es que él me pidió favor de sacarla a pastorear, pero yo tenía que ir a traer mi insecticida allá por la loma. Entonces me fui para allá con mi abuelito a traer la yegua, pero la pasé dejando por ahí arriba, ahí donde están los mecates. Ay, por ahí la dejé amarrada y me fui corriendo para la loma. Y no miras pues que cuando llegué allá en la venta de insecticidas ya no llevaba el dinero. Eso me contaron. Lo perdí. Ay, Dios mío. Y es bastante dinero. Pero un mes de trabajo. Sí, sí, yo te entiendo, pero tranquilízate de verdad. Tranquilízate. Ay, sí, pero es que no sé qué hacer. Si querés llorar, mijo, si querés llorar. No, para eso sí no sirvo, tío. Pero no, mira, yo. Es que mira, llorar es de cobarde. No, yo no soy ningún cobarde. No, jamás.
Mira pues, no hay nada más doloroso que tener ganas de llorar y no poder llorar. Si te ven llorar, ¿qué importa? Dices que eso es de cobarde. ¡No! No resistas el sentimiento porque maltrata. Mira cómo estás. Te vas a dar cuenta que el cuerpo humano es tan sabio que cuando lloras, te sientes mejor. Yo sé lo que te digo, sobrino. Llora, escucha tu cuerpo. Siempre cuando tengas un nudo en el corazón, llora. Llora. Llora tan fuerte como puedas. Tienes que entender que llorar no tiene nada de malo. Te digo algo, mira, sobrino. Lloramos los hombres, lloran las mujeres, lloran los reyes, las reinas. Todos lloramos. Muchas veces es necesario llorar para liberar nuestro corazón, liberarlo de esas cargas muy dolorosas que te afectan. Llora, libérate. Libérate de todo lo que te hace daño, sobrino. Llorá, sobrino, llorá. Desahogate. Desahogate, mijo. Sí. Así liberate. Te vas a sentir mejor. Liberate. Yo le dije a Camacho que llorara, que se desahogara, pero sí, hombre, pero eso es bueno para el cuerpo humano, de verdad. Desahogarse, porque de verdad siente uno que se muere y todo, en cambio ahí desahogado. Ya, libérate. Llorá, llorá, no tengas pena. Llorar, todos lloramos. Yo lo he hecho. Y yo digo esto por experiencia. Yo antes decía, yo no voy a llorar. Como dijo él, yo no soy un cobarde para estar llorando. O le dicen a uno, ni que fueras mujer. Sí, todos lloramos. Como dije hace rato, lloran los hombres, las mujeres, los reyes, las reinas. Todo mundo. Sí, llora. Tranquilo, tranquilízate, desahogate, saca todo lo malo que tenés ahí. Eso, eso. Llora, llora, sin pena. Ay, Dios, va a aparecer la yeguita. Sí. Primeramente Dios, lo único. Estará por ahí, digo. Ajá, lo único es el dinero, pero igual... ¿Y qué iba a comprar, dijo? Iba a comprar... ¿Llora? Insecticida. Sí, sí, ah, eso iba a comprar. Sí, pues, sí, para el repollo de plata. ¿Sí? Sí, pues yo tengo sobrino. Vamos a solucionar esto. Pero ya, liberate, ya. Mira, te vas a enfermar. Sí, para todo es solución. Ajá, sí. Menos para la enfermedad. Sí, pues, sí. Ya estuvo, ya lloré. Ya con esto ya me desahogué. Sí, qué bueno. Ya me siento tranquilo. De verdad que sí tenían razón. Que llorar es bueno. Sí, es liberarse. Liberarse del... De todo lo que uno recibe. Recibiste ese enojo. Te enojaste porque perdiste tu dinero. Del susto ahora que vio. Y del coraje que no aparece. Y yo no sé cuánta cosa más. Pero ya, desahogate. ¿Qué sentiste? ¿Sentís mejor? Ya siento paz en mi corazón. Ahí está. Ya no me duele el brazo. ¿Ya no? Ya se calmó el dolor. Chicos. Ay, en la cara como que ya... Me siento ya más suave. Sí, no, es que era la presión de todo lo que él había recibido. Entonces te sería bueno de que te quedes un rato, descansar y... Mejor vas allá con tu abuelo. Hay que ir con el abuelo para preguntar si está. Y si no, pues va a aparecer. Y si no, le buscamos solución. Pero ya, tranquilo. ¿Ahora qué le decimos al abuelo? Sí, eso estoy pensando yo. ¿Qué va a decir? A ver, ¿qué va a decir tu abuelito? Solo que está enfermo. Pasa, mijo.
papá. Papá, con permiso. Pasen adelante, siéntese, mija. Gracias, papá. Con permiso, abuelo. Adelante, mijo. Ya vinieron a dejar la yegua. ¿Qué? ¿Ya la vinieron a dejar? Ya. Ay, qué bueno, papá. Nosotros sí. Aquí preocupados por su yeguita. Vaya que ya vinieron a dejar la canchita. ¿De verdad? Ay, Dios. Sí, qué mijo. Bueno, papá. Gracias a Dios, qué bueno. Papá. Nosotros estábamos sí. Bien preocupados. Ay, no. Esa era mi pena, abuelo. Ay, no te preocupes, mijo. Hasta él enfermo estaba ya, papá. Así. ¿Cómo le dolía el brazo y la cara de la preocupación, del enojo? Sí, de que, pues, ¿dónde íbamos a traer la canchita? Sí, hombre, sí. Pero no. Gracias a Nazario que la vino a dejar. ¿Y dónde la encontraré? Dice que allá estaba. Él estaba comiendo en el monte y se la encontró. Y es que dijo, ¿de quién será? Es que dijo, ¿qué si la reconoció que era mía? 3 horas dice que la tuvo allá como estaba haciendo leña. Y cuando yo vi, ¿y qué estás haciendo con mi yegua? Le dije, no, dijo, se la encontró. Ay, Dios, gracias, le dio porque... Mi nieto se lo dio, y voy a pastorear, le dije, de plano, se desató y se perdió, le dije, pero, ay Dios, sí, te agradezco, pues. Le dije, por traerme, le dije. Ay, qué bueno, papá, que hizo favor Nazario de venir a dejarlo. Sí. Sí, no solo eso, era que aquí mi hijo perdió dinero también, papá. Ay, ¿y cuánto perdiste, mi hijo? Bastante, se llevó todo el dinero que tenía ya guardado para comprar su veneno. Ay, Dios, mi hijo. Sí. ¿Para qué andas con todo el dinero? Debías andar solo con lo que te va a servir para gastar. Es que solo agarré el paquete y me lo llevé y... Ay, Dios, ya... Sí, iba a sobrar, pues, pero o sea, a ver cómo se perdió. Y de ajuste, cuando regresé donde dejé la yegua, que ya no estaba. Sí, eso la verdad que me sentí mal. Se me durmió el brazo. Ya no sentía la cara. Tal vez te enojaste mucho y punto de rabia, digo yo, sí. Me preocupé bastante por lo del dinero y la llevo y no aparecía. Va de buscar. Por lo mismo vine aquí a preguntarte qué haría la yegua, se soltara. Dijiste que conocía su camino y su casa. Sí, pues. La seguí buscando, pero no la encontré. Ay, Dios, yo me imaginé por qué me habías preguntado. Me dije, así como estoy yo, ay Dios, tontelería. Ay, no, hijo. Ya al ratito me sentí mal, ya no sentí la cara. Ay, ¿y ahorita cómo durmió. Te sientes? Ahorita ya es más tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, que llegó mi tío Camacho a la casa. Y nos pusimos a platicar, me aconsejó que mejor debería yo de llorar. Ah, sí, pues, para sí. Tranquilizarme. Y él dijo, no hay más doloroso que tener ganas de llorar y no poder llorar. No, sí, es cierto, mijo. Fíjate que al llorar se desahoga uno, desahoga todas las cóleras, las penas, cualquier cosa. Sí, de verdad que me desahogué. Ay, ahorita ya estoy más tranquilo. Eso le dije yo, que llorara, que se desahogara. Pero él me dijo, yo no soy cobarde. Uy, no, mijo. Pues todos lloramos, dijo Camacho. Sí, sí, sí. Todos tenemos sentimientos. Sí. El llorar no es de cobardes, mijo. No, y eso fue lo que yo entendí. Ay, y sí tiene razón mi tío Camacho, pues que no hay nada más doloroso que tener ganas de llorar y no llorar. Aguantarse le hace mal a uno. Sí. Y estaba yo enfermando. Hasta mi mamá dijo, te vamos a llevar al doctor. Sí. Pero ahí sí que entendí las cosas. Reflexioné y me tranquilicé. Está bueno, lo más importante que ya te sentís bien. Sí, está bueno, mijo. Sí, no me siento yo contento, pero no te preocupes, como te digo. Ahí está la canchita en el corral, si quieres, da a ver. Ay, qué bueno, a ver, papá. Si me dejaron bien amarrada. Así le pedí yo favor, ¿cómo se llama? Que hiciera favor de ir a amarrar, porque como yo no aguanto. Pues, no, pues, papá. Me duelen las piernas, me duele el cuerpo, entonces le dije, ese favor, amarrala, le dije. Sí, pues. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos,
no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.